Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad para hablar sobre las rentas de segunda categoría. De acuerdo al artículo 24, la renta de segunda categoría, que está bajo el principio de lo percibido, grava, entre otras cosas, lo siguiente. Grava los intereses producidos por la colocación de capitales como título valores, bonos, entre otros. Grava los intereses y cualquier tipo de excedente que perciban los socios de las cooperativas por sus capitales aportados. Asimismo, la renta de segunda categoría grava las regalías, que viene a ser el uso o aprovechamiento de patentes, de fórmulas, de diseños, entre otras cosas. Asimismo, el producto o cesión definitiva o temporal del derecho de llave. El derecho de llave viene a ser un bien intangible, como el nombre, el prestigio, la ubicación de ese local, grabado entonces por renta de segunda categoría. Las rentas vitalicias, asimismo los dividendos que tienen los socios o accionistas en las empresas y le paga un dividendo, grabado entonces por renta de segunda categoría. También tenemos grabado por renta de segunda categoría la enajenación de bienes inmuebles, pero que no sea habitual, porque a partir de la tercera enajenación en adelante son considerados renta de tercera categoría. Tienes que haber adquirido el bien a partir del 1 de enero de 2004 en adelante, entonces está considerado gravado para el impuesto a la renta de segunda categoría. Si tu bien lo adquiriste antes del 1 de enero del 2004 hacia atrás, entonces no va a estar gravado con el impuesto a la renta de segunda categoría. La SUNAT establece que cuando se vende una casa considerada como casa habitación, para ser considerada casa habitación tiene que haber pasado 2 años y tiene que haber sido determinado exclusivamente para vivienda. Entonces, esa casa cuando se vende no está gravado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Asimismo, según el informe número 058-2012 de la SUNAT, establece que si tú tienes más de una casa, entonces para efectos del impuesto a la renta de segunda categoría solo se considera la última venta que tú realizas. Si tienes una casa en el campo y tienes una casa en pequeña en la ciudad, la casa del campo lo vendiste por, a pesar que vives ahí, por 250 mil dólares y la casa de la ciudad lo vende por 100 mil dólares, entonces la primera venta que hiciste de tu casa de campo por los 250 mil soles está gravado por el impuesto a la renta de segunda categoría. Y la otra lo quedaría para ser considerado como casa habitación y por ende no está gravado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Bien amigos, ahora sí vamos a hacer la declaración del impuesto a la renta de segunda categoría. Ingresamos a la página de la SUNAT. Aquí en la página nos dirigimos a operaciones en línea. Elegimos la segunda opción. Ingresamos nuestros datos. Iniciar sesión. Una vez aquí dentro nos dirigimos a renta de segunda categoría. Vamos a elegir el periodo tributario. Es aquel periodo en el que tú vendiste el bien inmueble o percibiste la renta de segunda categoría. Ingresamos el periodo. Febrero 2020. ¿Es una declaración rectificatoria? En este caso no. Elegimos, en este caso, por la enajenación de un bien inmueble. Voy a ingresar los datos del comprador. Ingreso el DNI. Se va a validar automáticamente. Domiciliado. Datos del inmueble. Y se llena todos los datos que nos solicita. El área del terreno. Elegimos la fecha de la operación. El valor de la enajenación. El costo computable es el costo del bien, lógicamente actualizado con el índice de precios. Aquí nos sale la renta obtenida automáticamente, que viene a ser la diferencia entre el precio de venta y el costo computable, la tasa del 5%. El impuesto resultante 1900. Pago previo, los 1900 que han sido cancelados, porque el notario te solicita los pagos de los impuestos que hayas hecho para que pueda proceder con la escritura pública y posterior elevación a registros públicos. Damos agregar a la bandeja.
Y estamos aquí en el paso 2 de completar el formulario para luego presentar a SUNAT sobre la renta de segunda categoría. No olvides suscribirte a nuestro canal, ya son miles de personas que se vienen suscribiendo, día a día se va incrementando, tenemos diferentes listas de reproducción. No olvides cualquier consulta, déjanos a través del WhatsApp, estamos para brindarte asesoría contable, tributaria, laboral, financiera, con profesionalismo, como siempre nos caracteriza. ¡Hasta pronto!